avanzamos en el cumplimiento de nuestra promesa de garantizar que más jóvenes puedan ingresar al sistema de educación superior. Hoy nos hemos reunido con rectores y rectoras de la red TTU y del Sistema Universitario Estatal para analizar el plan de aumento de cobertura que nos va a permitir llegar a múltiples regiones del país. Con una perspectiva de derechos y con una perspectiva de equidad territorial, garantizamos que podemos tener una educación de calidad y pertinente, ofreciendo muchas más oportunidades en las regiones. Hoy quisiera saludar y agradecer a cada una de las rectoras y rectores del sector que nos han permitido deliberar de manera detallada sobre lo que va a implicar para cada una de sus instituciones que más personas puedan ingresar al sector, que puedan permanecer en condiciones de calidad y de equidad y que puedan egresar y cumplir sus sueños. Quisiera también darle paso a la red TTU y al SUE para que nos puedan contar cuáles son sus perspectivas desde sus respectivos sectores. Gracias, señora ministra. Desde la red TTU queremos reiterar de forma firme y decidida nuestro compromiso de contribución al desarrollo y al éxito de la gestión del equipo del Ministerio de Educación Nacional, liderado por la ministra Aurora Vergara. Hoy hemos podido comprobar el alcance de las propuestas de carácter estratégico y algunas de carácter táctico que harán necesario el compromiso ineludible de los 30 rectores y rectoras que componen la red de instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias públicas, la red TTU, también avizorando, como se ha expresado hoy, el fortalecimiento de la formación técnica y de la formación tecnológica necesaria para terminar de construir un modelo de desarrollo económico y social de beneficio para la inmensa mayoría del país y en particular para los jóvenes colombianos que hoy encuentran alimentadas sus esperanzas de poder acceder, permanecer y graduarse en la educación superior pública de calidad. Sí, desde la Red de Universidades Estatales de Colombia, SUE, pues esta reunión fue muy importante para todas las rectoras y los rectores. Despejamos dudas sobre el tema de cobertura, muy importante ese trabajo del Ministerio que ha hecho de gestión para presentarnos hoy unos indicadores muy importantes de la gratuidad, también para nosotros llegar a las universidades y poder explicarle a todos los estudiantes lo que estamos pensando de gratuidad desde el Ministerio de Educación. Pero también se discutieron cosas importantes del sistema de calidad para flexibilizar los registros calificados y poder llegar a los territorios olvidados de Colombia. Ese trabajo tan importante que viene realizando el Ministerio de Educación fue estratégico para que lo viéramos hoy todas las rectoras y los rectores, tuviéramos una claridad total sobre en cómo estamos avanzando en el país, cómo debemos actuar nosotros como actores de los territorios para poder ofrecerle todas esas oportunidades a las personas que están en los territorios lejanos de los territorios principales de Colombia, de ciudades capitales, y tenemos como claro hoy en día el panorama, qué podemos hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a contar con el apoyo del Ministerio de Educación para realizar esas tareas tan importantes que acabó de mencionar la ministra de Educación. Estamos avanzando y estamos cumpliendo. En cada una de sus regiones, sus respectivos rectores y rectoras estarán remitiendo la información correspondiente a cómo pueden acceder a esas instituciones. Avanzamos en la consolidación de una sociedad del conocimiento. Vamos a avanzar también en garantizar que la infraestructura educativa refleje la dignidad de cada una de las personas que acceden a estas. Los profesores de las diferentes instituciones también recibirán múltiples noticias acerca de la apuesta que tenemos para formar a más maestros y más maestras, y también escucharán, a medida que avancemos, cómo potenciamos una estrategia para la diversidad, para la equidad, para la inclusión y para la accesibilidad. Es fundamental que la educación del país hoy permita el reconocimiento de cada persona, nos permita seguir avanzando en esta apuesta, que Colombia sea una potencia mundial de la vida. Colombia, potencia de la vida.